piensa la noche de las velitas? Ah, es una noche muy linda donde puede salir uno con los hijos a que miren todo el que las velitas prendidas, el alumbrado. Yo acostumbro a poner el alumbrado el día 7 y el día 8 de diciembre. Es tradición de todos los años de familia. ¿Cómo te parece prender las velitas? Ah, es muy bonito porque, no sé, uno se divierte y la ciudad se mira muy bonita. Cuando uno viene, por ejemplo, acá a Granada, se mira, hay gente que todavía pues sigue la tradición y se mira muy bonito porque como todo iluminado, se mira lindo. ¿Ustedes vienen de? Sí, del Porvenir. Sí, del Porvenir. Vivimos allá, hacia el lado del río. Y pues cuando podemos, prendemos el alumbrado allá y nos venimos en la moto a ver el alumbrado de todo. Del Porvenir, y venimos y damos una vuelta en Granada y nos devolvemos. ¿Qué hace la noche las velitas? La noche las velitas pues las compro para que a los niños pues a ellos les gusta prenderlas, alumbrar la casa, y dicen que eso es de mucha fe para el hogar, para pedirle a Dios por los hijos. Es muy bueno, ¿no? ¿Cómo pasa la noche las velitas? Muy buenas tardes. Pues el día de las velitas me gusta porque, sobre todo por mis hijos que son pequeñitos, entonces como tradición prender las velitas el 7 y el 8. Hable. Ya, ¿y cuál es la pregunta? No, la pregunta. ¿Qué piensa la noche de las velitas? ¿Cómo la pasa? Ah, que no, pues me parece es maravilloso porque los niños se divierten harto y son los que más se entretienen. Es una fecha muy importante para que recordemos las tradiciones religiosas y además para que los niños también salgan a divertirse, a mirar algo nuevo. Además es bonito porque ese día me imagino que van a inaugurar el alumbrado de Granada, entonces los invito, ¿no? ¿Y por qué las prendes? Pues porque me gusta siempre la iluminación en la cuadra, lo chévere que se ve la cuadra bonita, pues me gusta. ¿Prende la casa? Pues las prendemos en familia, lo que más nos gusta es prenderlas en familia, ¿ya? ¿El 7 o el 8? Ambos días, lo bueno es pasarlo en familia.